to the P-I-N-Y. Instituto de Nueva York, la mejor vestida. Esa combinación de colores me gusta. Déjanos ver. ¡No! Cielo, solo se me hizo un poco tarde. ¡Ahí está! ¡Felicidades! Gracias. ¿De qué están? ¡Alto! ¿Qué te pondrás mañana? ¿La escuela llamando a alguien para tomar tu foto? ¿Firmas mi libreta? ¿Estoy en la dimensión desconocida? ¿Firmarías mi abdomen súper duro? ¡No! Deberías usar la falda color carbón y las sandalias plateadas. ¡Qué locura! Tienes razón, una falda en lápiz y sandalias. ¿Qué estoy diciendo? ¿Van a decirme qué está pasando o no? ¿Mitch? ¿En serio no te has enterado? Las mejores vestidas de Pini. Primer lugar, Michelle. ¿Y eso qué tiene? ¡Que es súper importante! Van a hacer un reportaje de la estudiante mejor vestida mañana en la cafetería a la hora del almuerzo. Necesitamos encontrarte un atuendo. ¿Quieren calmarse? ¡Están asustándome! Perdón, Mitch, pero esto es grande. Julia es la única que ha ganado a la mejor vestida. Seguramente está furiosa. Tal vez no se ha enterado. Se enteró. No te preocupes por ella. Tenemos cosas más importantes en qué pensar, como encontrar un lugar que venda zapatos a cuadros. ¿De qué color este esmalte de uñas? ¿Dónde compras tus zapatos? ¿Qué opinas de las diademas? ¿Tengo buen abdomen? ¡Largo! Vámonos de aquí. ¿Ah? Hola, me gusta tu vestido. ¿Cómo que te gusta su vestido? ¿O cambias de opinión o cambias de amigas? ¿Se imaginan ser Scotty el ornitorrinco? ¿Qué opinas de ese atuendo número uno? No puedo imaginar algo peor que tener que usar eso. Nada peor, ¿eh? Ya veremos eso. Broma, ¿no? Y ahora, chicos y chicas, la estudiante mejor vestida de Pini modelando un bonito. ¡Wow! Este debe ser mi día de suerte. Come on, girls, you know how this goes. One, two, three, go. Eso es raro. ¿Qué hace el uniforme de Scotty en la basura? Sí que es raro. Sí, creí que nos quedaríamos con esa boba mascota para siempre. ¿Lima limón? I wanna see.
Estos chicos de hoy. No puedo creer que ella me hiciera esto. Yo sí. ¿Ah? Cielo, ya voy. ¿Qué es lo que quieres? Sé que ella está aquí. ¿Quién? Michelle. O debería decir, Michelle Torrinco. Tengo su pequeño viaje en video. Y creo que será perfecto para el segmento de mejor vestida de mañana. ¿Por qué no mostrar su mejor atuendo? ¡Ay! Esto es malo. ¡Ay! ¡Tengo una idea! Está cerrada. ¿Y ahora qué? Déjamelo a mí. Tasha, dame tu lápiz labial. Michelle, necesito tu broche de cabello. ¡Lo tengo! ¿Cómo hizo eso? Julia para Julia, de tu fan número uno. Oh, al menos es la número uno en algo. Tengo el video. Salgamos de aquí. Esperen. Hay una última cosa que tengo que hacer. ¿Estás lista para el espectáculo? Creo que será grandioso. ¡Claro! Nunca he estado más lista. Bien, necesitamos hablar de tus problemas de ira. ¡Oh, loca! ¿Yo soy la loca? Atención, alumnos. Pongan atención a la pantalla para un reportaje de la alumna mejor vestida de este año. ¡Will! ¿Qué es esto? ¡No lo sé! ¡Este es el video que tú me diste! Señorita Fairchild, señorita Cooper, síganme, por favor. ¿Fuimos demasiado lejos? Robar la ropa de un estudiante es una ofensa muy grave, señorita Cooper. Sí, madame. Y burlarse de la rutina de belleza de una estudiante en frente de toda la escuela es inaceptable, señorita Fairchild. Sí, madame. Ahora, podría mandarlas a detención, pero quiero asegurarme de que aprendan esto. Véanme en la cancha de voleibol mañana a primera hora de la mañana para encontrar un castigo apropiado. ¡Vamos, equipo! Espero que hayan aprendido la lección. No toleraré ninguna clase de abuso en mi escuela. ¡Anímense, chicas! ¡Tenemos que ganar el partido! ¡Sí!